Hola a todos, soy Don PJC y esto es Hollow Knight. Y estamos aquí, mira, hemos ido a la tienda esta de Isolda, no me acuerdo cómo se llama. Y vamos a investigar un poquito a ver qué tenemos por aquí. Estoy continuando el capítulo anterior, por lo que no he leído comentarios. De todas formas, leeré los comentarios como siempre. ¡Uy! Tenemos aquí una llave, amigos. Amigo mío, también fuimos a la tienda de Sly, donde nos daba, ofrecía... nos vendía más bien unas llaves o algo así. Así que supongo que una llave será de esa zona. Bien, nos fuimos por aquí por la derecha. Tenemos aquí un mapa que fijaos que tenemos bastantes cosillas ya ahí marcadas. Sí, señor. Sí, señor. Tenemos zonas sin haber visto. Así que mira, lo suyo sería ir por aquí por la derecha. Y luego ir... no hemos llegado a ir ahí a, abajo, tío. Bueno, vamos a ello. Estamos con la salud entera. Me cago en... Muere. Maldito besugo. Vamos a cargarnos a este también. Ahí está. Perdonad mi manquedad y todo el rollo. O que vaya por el dinero y cuando no sea tampoco tan necesario. Aunque de momento creo que es bastante necesario. Pero bueno, supongo que luego nos sobrará, ¿no? Como es lo típico. O sea, a mí en la hermandad al principio iba pillando todo el dinero y todas las cosas. Esto no lo hemos visto, gente. ¿Esto qué es? Una gran cúpula, ¿no? Templo del huevo negro. Madre... Uy, cuidado. Vale, es un nota, ¿no? Hola. Hola. Qué interesante encontrarme con otro viajero en estos senderos olvidados. Con otro, o sea, que no es el primero con el que se encuentra. Eres bajito, pero pareces fuerte. Soy Quirrell. Hombre, pero ¿qué haces aquí, Quirrell? ¿Y Voldemort, qué tal? Tengo cierta obsesión con los lugares inexplorados. Este antiguo reino alberga muchos misterios fascinantes y uno de los más intrigantes está junto delante de nosotros. Un gran huevo de piedra que yace en el cadáver de un antiguo reino. ¿Y este huevo está caliente? Ciertamente desprende un aura única. ¿Se puede abrir? Está lleno de extrañas marcas. Me encantan los misterios y quién sabe qué otras sorpresas nos esperan en las profundidades. Mola. Vale, tenemos como tres insignias, ¿no? Para colocar tres artefactos o algo. Imagino, vale, por aquí ya no se puede ir. Ok, pues pedazo de cúpula. O sea, este huevo está como sellando la entrada a otro, a otra ciudad, ¿no? A otro reino, es lo que he entendido. Yo las cosas las entiendo mal, así que, bueno, lo siento. Pero es lo que he entendido. Vale, aquí tenemos a otro señor que nos abraza. Ahí está, perfecto. Muy bien, Pablo, muy bien. Muy bien, sí, señor. Vale, ahora tenemos a un tío de estos. Vale, que no es tan complicado, ¿no? El capítulo anterior pues me dio un poquito de fastidio. Por ahí no podemos... ¿Qué cojones? Venga, hombre. Ni lo he visto, chaval. Pero bueno, en fin. Me lo comí. Vale. Y... vale. Epa, por aquí abajo hay algo. Uy, 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 como una especie de mina. Vale, tendríamos... Yo seguiría yendo hacia la derecha. Porque parece que hacia la derecha no habría más nada, ¿no? Al menos no que marque el mapa. ¿Es un boss? No es un... ¡Lo! Vale. Vale, uno, dos... Vale, tiene bastante alcance, ¿no? Vale, tenemos que pillar el patrón. Por eso no lo estoy atacando todavía. Vale, dos. ¡Ay! Y tres. Vale, ahora ha cambiado, tío. Uno. Ahora hace el saltito. ¡Ay, no, coño! He saltado mal. No, no, no. Y yo, eres imbécil, Pablo.
A ver, me curo enterito porque este tío tendrá... ¡No! ¿Ha hecho un cuarto o me lo ha parecido a mi gente? ¿Cuánta vida tienes, colega? O sea, no eres un boss, ¿no? ¿O sí? No tiene pinta, no tiene pinta. Vale, me ha llenado la mitad del medidor, lo cual, bueno, me da para una vida. Y era un gusanito de estos mierdas. Ok, pues mira, se larga. ¿Tendrá historia los gusanitos eso? ¿Quién los encierra, no? Vale, los tíos esos no son tan complicados, pero hay que medir bien el timing, que es lo complicado, al menos al principio. Luego seguro que me serán muy fáciles. Creo que hay que ir por aquí. No. No, todavía no. Bueno, creo que por aquí, si vamos a la izquierda, luego se puede bajar. Exacto, perfecto. Pues luego iremos... No, vamos a ir ya. ¿Sabéis por qué? Porque así me curo un poquito, gente. ¿Vale? Así me curo un poquito. Y perfecto. Un poquito no, enterito. A ver, ahí abajo, ¿qué tenemos? Vale, supuestamente el boss está aquí abajo, ¿no? Supuestamente. Voy a seguir yendo por la derecha para simplemente ver qué es lo que hay en esta especie de mina. Aunque igual nos vamos, tiene pinta de que nos vamos a otra zona totalmente distinta. O sea, que nos estamos alejando de lo fácil, ¿no? Escucho a alguien picar. No sé si será un nota para hablar con él o algo. ¿Un niño? Sí, un niño ahí abajo. ¿Qué haces tú ahí, tío? ¡Oh! En tierra, pálida y ligera, a mi madre, ¿eh? Y en tierra, con los ojos cerrados, a mi padre, ¿eh? En tierra, de dos en dos, a mis hermanas. Y cuando acabes, en tierra, también, a mi persona. Vaya canción de mierda, chaval. Vaya creepy, ¿no? Ja, 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 ¿conoces esa? Es una de mis favoritas. Podemos cantar otra cosa si prefieres, sí, la verdad. Empieza a cantar y te sigo. Seguro que tienes una voz que... preciosa, ja. ¿Qué haces aquí abajo, por cierto? Si has venido en busca de riquezas, mira a tu alrededor. Estas ruinas están repletas de riquezas. Hay mucho para todos. Coge un pico y únete, ja. Está mal de la cabeza. Pues vamos a hablar otra vez, a ver. ¿Qué cojones? Otra canción. Oh, entierra al caballero con su aguijón roto. Entierra al sacerdote. ¿Iba algo de una corona? No puedo acordarme de cómo seguía ese, jaja. Igual mejor me voy a tararear. Ok. Adiós, niño. Qué mal rollo. Vale, esto sube, ¿eh? Vale, sube con solo tocarlo. Oye, ¿bajas o algo? Ah, amigo. Vale, no me aplasta. Pero eso. Pero vuelve a subir. Niño, ¿me tienes la cabeza con el tarareo? Vale, podíamos ir arriba. Ah, amigo, esto me daba energía de esa. Ah, pero no me da completa. No me la da completa, gente. No sé. Venga, no, me voy a quedar. Esto está claro que se cae, gente. Vale, vamos a irnos de aquí. Tenemos una zona interesante que mirar. Y ya volveremos, ¿vale? Vamos primero a terminar lo anterior. Porque es que si no, no... Es que si no, nos hacemos un lío y tampoco es plan, gente. Así que venga, vamos a por el boss. Si no me equivoco. Es que claro, tenemos nuevo sitio, tío. Vale, o sea que el sitio continúa. Muy bien. Muy bien. Vale, creo que habría que ir para abajo. Así que vamos a ir para abajo. Ah, amigo, este es lo que yo abrí, ¿no? Esto es lo de la palanca. Vale. Mierda, buenísima. Pues vamos a ir
por aquí entonces. Ah, no, pero por aquí ya fui. Por aquí ya fui. Por aquí ya fui, tío. ¿Hay que ir más arriba? No. Más arriba no hay que ir. Vaya lío, ¿no, gente? Al menos así a priori. Es que, a ver, tengo que estar ahora mismo. Es que lo gris no significa que lo he visitado. No, ¿no? O sí. No sabría yo decir. Vale, mira, vamos a ir por aquí, por la izquierda. Es que a la izquierda vamos a caer en el... ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, tío! Que creía que... Bueno, en fin, no pasa nada. Aquí a la izquierda llegamos a la zona. A ver... Estos tíos son un poco mierders, la verdad. Y este también realmente es un poco inútil. Pero bueno. Vale, por aquí podemos continuar. Vas a abrazar a tu padre, amigo. Muy bien. Y por aquí, ah, amigo, esa era la otra larvita y tal. Ah, amigo, vale, 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 espérate. Esta es la zona que no conseguí en el capítulo anterior. Me cago en su prima. A ver, vamos a tomarnos esto. Vale. No, por aquí no podemos ir. Por aquí no podemos ir, pero... Por arriba tampoco podemos ir, ¿no? Si no me equivoco. A ver, espérate, es que me ha parecido ver algo. No, no podemos ir por arriba, vale. Vale, 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 vale. Y por aquí, vale, por aquí ya llegamos a la zona esta. Que la zona esta es la larga. O sea que debajo nuestra está el boss, gente. Vamos a recorrer todo esto de nuevo, lo siento. No me ha saltado, tío. No, no he saltado más bien. Pero bueno, no, no pasa nada porque nos recuperamos rapiduti. Dos moneditas. Supongo que los tíos de aquí más interesantes, pues no solo te curan más, sino que también te darán más monedas. Así que guay. Y cuidadito ahora con el tonto este, que no está aquí. A ver, amigo. Vale, perfecto. Nos vamos para abajo. Y por aquí era, claro, esta era la zona, tío. Esta era la zona aquí a la izquierda, ¿no? Me cago en... Uy. Uy, para darme yo solito, gente. Me cago en la... En todo, tío. Igual es por aquí, gente. Tiene pinta de que es por aquí. Aquí hay algo. ¿Esto qué mierda es? Bueno, tenemos un banco, eso así a priori, además nos cura completamente. Mapa actualizado. Vale, o sea, todo lo gris es por donde hemos ido. Una máquina de peaje con el símbolo de un ciervo. Insertar geo. Geo es la moneda. Sí, ¿por qué no? 50 menos. Pero supongo que tendremos ahora una zona... ¿Cómo se llama? Un... ¿Esto qué es? ¿Para llamar o algo? ¡Lol! ¿Qué mierda es esa, tío? ¿Una especie de araña o qué? Escuchar. Saludos, pequeñina. Ha pasado una eternidad desde la última vez que oí el tañido de la campana de una estación. Ha retumbado por los ciervocaminos. Ciervocaminos. Y me han traído hasta ti. Todos estos años me han hecho sentirme dolorido y cansado. Y he olvidado muchas cosas, pero el sonido de la campana siempre me traerá de vuelta. Estos ciervos caminos se extienden hasta la profundidad de Hallownest. Si quieres viajar por ellos, llámame desde la plataforma y te llevaré a donde tengas que ir. ¡Ojito! ¿Esto qué mierda es? ¡Boca sucia! ¡Amigos míos, qué chulada! Espero que no me cueste dinero cada dos por tres. Pero qué chulada, ¿no? O sea, que podríamos ir ahora mismo y viajar a Boca Sucia. Vamos a descansar. ¿Y el mapa se habrá actualizado? No. Pero estamos... Vale, sé dónde estamos.
Me cago en Panini, pues bien podríamos... Uy, haber ido por aquí para... Uy. A ver, aquí había una zona. Esta no. Había una zona por aquí. Esta. Esta tiene que ser. Si no es esta, es la de arriba. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, esta era la zona donde yo no... Donde yo no podía pasar, ¿no? Exacto, qué cosas más raras, tío. Vale, vale, vale. Es que, a ver, todo esto es un esquema mental, un mapa mental que hay que recordar. Y nos lleva, o sea, yo ya pido perdón, ¿vale? Por el rehacer estos caminos. Es que eres tontito, Pablo. Vale, aquí ya fuimos también, si no me equivoco, ¿no? Pero es que quiero recordarlo. Vale, sí, aquí había como una especie de... ¿De metro o algo? Ah, no, 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 aquí era lo de la pelea esta. Ok, 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 Mackey. Y aquí arriba, es que claro, esto es un lío. Y aquí arriba, gente... Me cago en... Y aquí arriba creo que estaba... La zona donde a ver, estoy pasando de vosotros, mierdas. Nada, tío, es que me cago en su prima, colega. ¿Por qué no me curaba, tronco? En fin, me curo ahora. Esta es la zona que lo dejamos. Es que me cago en su prima, tío. Joder, es que me cago en todo. Es que el problema es el puto mando, quillo. Pero es que no soy capaz de jugar con teclado y mando a la vez. Jolines. Es que es fácil. Es que es malditamente fácil, tío. Si lo hago una vez. Otro, ¿ves? Es que es el problema. El avanzar a la izquierda y el darle hacia abajo es lo complicado con el maldito joystick, tío. ¡Joder! Y me cabrea, tío, una cosa tan fácil que la culpa no es mía, sino del mando, quillo. En cierta medida. Buenísima. Bueno, 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 bueno. ¿Podemos? No podemos pasar ese, ¿no? Vale. Me ha quedado ya claro. ¡Joder, lo ves! Es que es el puto problema, quillo. Ah, que estoy a una vida. Genial. Es que es injusto, tronco. No, que le he dado, cojones. Venga, tío. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Que se me ha ido solo el mando, quillo. Cago en todo lo cable. Me cago en todo lo cable, gente. Nada, tío. Me cago en su prima, colega. Joder, que yo también parezco en... ¡Otra vez, quillo! ¡Qué cojones! No, si me matarán. La tontería. ¿Hago en todos? Madre mía, no viene gente aquí, ¿eh? Joder, y me caigo, colega. Lo siento, pero es que me pongo así, tío. Me pongo así con algo tan fácil. En serio, me da mucho coraje, tío. Algo que es fácil. A ver, tío, sois todos pesados. Me cago en todo Kiss. Me cago en su prima, quillo. Venga ya, chaval. Joder.
Coño, una cosa tan malditamente fácil. Joder, colega, ¿en serio, tío? ¿Really? Joder, puto inútil, quillo. Es que ¿por qué no me va bien ahora mismo el mando, colega? O sea, es que me hace cosas raras. Venga, venga, dejadme ya en paz, coño. ¿En serio, tío? O sea, 5 minutos perdido de gilipollas. Coño. Joder. Yo, sois to pesados, quillo. Sois to pesados. Nada, tronco, ya me están quitando vida, joder. La tontería esta, colega. Pero, tío, ¿por qué no me salta cuando estoy en el ladito? Es que hay un pequeño retardo, tío. El maldito mando, como siempre. Joder. Me pasa en todos los juegos, que siempre tengo un puto retraso. Jolines. Venga, ya está, me podéis dejar en paz, ¿no? Madre mía, chaval, qué pesados que son, colegas. Venga, a ver si hago esto bien de una maldita vez. Y ya está, tío, con lo malditamente fácil que es. Es que me cago en todo, coño. ¿Por qué si le doy al primero, luego no le doy al segundo, tío? ¡Otra vez! Y yo, es que me cago en su prima, colega, en su prima. Puta madre, quillo. Algo tan malditamente fácil. Es que no puedo, es que se me quedan los dedos pegados encima, quillo. Estoy ahora con la flechita, tronco. Joder, es que se me quedan los dedos pegados y no le puedo dar bien. No puedo darle ni a este, o sea, prefiero el joystick. Sí, prefiero el joystick, tío. Mira, tío, mira que es putamente fácil. Es que es facilísimo, quillo. Odio hacer cosas y que no me salgan, coño, cuando están tiradas. Lo puto odio. Otra vez, tío, pero ¿por qué coño no me sale? Hostia. Joder. Es que así no sé, quillo. Así no he jugado en la vida. No sé ni saltar. Madre mía, la suerte que he tenido. Joder, quillo, es que, joder. Es que me cago en todo, tío. Una puta cosa que está tirada, coño. Es que es así, ¿no? O sea, a lo mejor no es así, pero yo creo. Joder. Me caigo con todo, tío. ¿Qué pasa? Joder, ¿cómo coño me he caído, tío? Venga, tío, ¿de dónde coño sale ese? En serio, tío, es que me da mucho coraje, coño. Una cosa que es sencillísima, no hacerla, tío. De verdad que me da mucho coraje. Venga, sí, vete a cagar, amigo. ¿Por qué no me curo ahí, tío? Pregunto, ¿por qué no me curaba ahí? Joder, ¿por qué no me curaba ahí? Es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Ya está, estoy enterito. Venga, vámonos. A ver si lo hago bien, coño. Con lo malditamente fácil que es esta mierda. A ver si me acuerdo del botón. Vale, porque es que le he dado al círculo en vez de al... Otra vez, tío, es que no. Es que no, es que no. El puto joystick de mierda. ¿Lo ves? Estoy preocupado por avanzar, quillo. Es que necesitaría otra persona que me pusiera el botón aquí. Ya está, y yo me ocuparía de darle para abajo y apretar el cuadrado.
porque es sencillísimo, pero no puedo hacer las dos cosas a la vez en un maldito joystick porque va cuando quiere. Me cabreo, tío, en serio, me cabreo ante algo tan fácil. ¿Pero cómo que no le he dado, tío? Cago en la puta ya, ¿eh? ¡Joder! Me cago en todo lo que hable, tío. Me cago en todo lo que hable. Y yo, que yo hasta que no lo complete no... No acabo, vamos, yo lo tengo clarísimo. Estoy sudando como un perro. Muy bien, Pablo gilipollas. Es que no puede, es que no le da para abajo, tío. Es que no le da para abajo, hostia. Es que no le da para puto abajo, tío. No es, no es un problema mío. Coño, algo tan putamente fácil, hostia. Ya está, suficiente. Le he dado, ¿eh? Se ha escuchado que le he dado, ¿no? O sea, no sé. Otra vez, coño. Otra vez, tío. ¿Pero por qué si le estoy dando para abajo, coño? Es que es lo que yo no entiendo. ¿Por qué coño falló eso, tío? ¡Otra vez! De verdad que le doy para abajo, tío. Le doy para abajo y le da para la izquierda. ¿Pero por qué coño le da para la puta izquierda? Es que eso es lo que me cabrea. El puto joystick de mierda. Y eso porque no, no sé. Es que demasiado justo, imagino, ¿no? Yo me cago en... Me cago en... Nada, te puedes caer en todos los sitios, amigo. Madre mía, acabo de encontrar el secretito. Ah, vale, tío, creía que era una bomba o algo, ¿eh? Pero venga ya, chaval. Pero venga ya, chaval. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero por qué no me salta, hostia? Es que ¿por qué no me salta, tío? Es que tengo putos problemas con el puto mando, que yo como siempre. Joder, algo que está tirado, coño. Que me da mucho, mucho, mucho puto coraje. Algo que está tirado, coño. Joder. Joder, algo tan puto fácil como esto. Joder. ¿Lo ves? Otra vez. Si no me va, si no me va para abajo, porque es un, el puto joystick es una mierda. Es que ahí no me he ido ni para abajo, gente. Es que le estoy dando en diagonal. En diagonal, tío, debería ir. No sé, en diagonal debería ir para la izquierda y para abajo. No, digo yo, es diagonal, tío, de toda la puta vida. Pues no. Increíble. Joder, con lo puto fácil que era. Coño.
Es que, de verdad, es que era sencillísimo, tío. Pero no, tienes que poner el joystick exactamente en el ángulo 33. O menos 33, o el que sea, tío. Justo, lo digo en serio. El joystick este es una puta mierda. Mando de Play 4, al menos para mí. Vale, por aquí tenemos una zona la cual podemos pillar. Qué cabreo, tío, qué cabreo. Bueno, a ver si a alguien le molesta esto. Obviamente puede pasar el vídeo para adelante, ¿eh? por avaricia. Eso me pasa por avaricia. Vale, a ver qué tenemos aquí en la izquierda. Porque creo que fui por la izquierda así. Uy, es verdad, los notas estos. Pero, a ver, ¿cómo coño me cargo? Vale, ahí le he dado, ¿no? Vale, sí, le he golpeado. Ok, pues son un poco chunguis, ¿no? Bien, los notas estos. A ver, ahora mismo me he perdido. Es que no sé ni dónde estoy, tú. Vamos a ir por la izquierda. O sea, se cubran. O sea, se cubran. Esos son los más chunguis, ¿eh? Que me he topado yo. La verdad sea dicha. Vale, por aquí arriba, ok. O sea, que tiene que ser por aquí a la izquierda, ¿no? Creo que es por aquí, gente. Sí, creo que... O igual no. Sí, sí, debería ser por ahí. Aquí hay un grandullón de esos. Pero sí, creo que es por aquí, ¿no? O igual no. Es que me acabo de liar, gente. Pero sí, yo diría que es por aquí, ¿no? Sí, 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 aquí no hemos ido. Ahí hay algo, vale, y esto está cerrado. O sea, hay que ir por esta zona de aquí arribita. Vale, creo que estamos en el sitio correcto. Deberíamos estar en el sitio correcto. Aunque esto es que... No es como aparece en el mapa. Pero claro, el mapa no está pintado completamente. O sea que... Vale, momento todo easy. O sea, vale, por aquí. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A ver tú. Ya me han quitado un poquito de vida. A ver, ¿qué haces tú? ¿Mierda? ¿Qué haces tú, chaval? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, me lo imaginaba, tío. Por eso he saltado. Pero ahí, ¿qué hago? ¿Ahí qué hago? ¿Ahí qué hago, gordo de mierda? Bueno, bueno, bueno. Relájate. Menos mal. Uy, uy, uy. Lo he calculado perfecto. Realmente, no. Vale, otro golpe de estos fuerte. Bueno, es que ahí estaba jodido. Es que le podría haber dado otra. Joder, es que no calculo el... Ahí está. ¿Muerto? ¿Muere? ¿Qué cojones? ¿Qué coño es eso? ¿Un cerdo? Vale, esto se puede romper o algo. Vale, amigo, ¿qué tal? Eso. Vale, ojito. Mierda, es que ¿qué quieres que haga ahí, amigo? ¿Qué coño quieres que haga ahí? Me cago en todo. No, me cago en la puta. No me lo creo. No me lo creo, tío. Una cosa tan putamente fácil, hostia. No me lo creo. Mapa actualizado. ¿Y yo? ¿Qué pasa hoy, Quillo, conmigo? Joder, es que me cago en la puta. Coño, una cosa tan putamente fácil, Quillo, ahora por dónde mierda era. Una cosa tan malditamente fácil. Joder. Pues nada, aquí el puto pringa de turno. Coño. Vale, esto es la cosa esta de viajar. ¿Me podrá llevar al...? No, no, vale. O sea que aquí hay diferentes sitios y túneles y no sé qué historia.
Vale, y estamos en la de... Vale, ok. Tenemos que subir un poquito e irnos a la izquierda. O sea, fácil. Sea, por aquí. Y yo, en serio, o sea, lamentable, joder, lamentable. Vamos a pasar del grandullón ese, tío. Porque sí. Joder, Pablo, ¿sabes saltar? Es que le da a saltar, tío. Es que el problema del delay que tengo, coño. Es el problema del pequeño delay. Pequeño problema del delay que tengo, gente. Pero, no pasa nada. Nos vamos a cargar a ese cerdo de mierda. Y ya está, tío. Joder, una cosa tan malditamente fácil, joder. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es eso, tío? Venga, tronco, y me atacas así. Vale, se me ha restaurado cosas. Pero claro, la hemos liado bastante. Bastante, no lo siguiente, porque no tengo apenas vida. Pero bueno, otra vez el gordo mierda este. Si le puedo dar, si lo puedo reventar. Vale, aquí cuidado. Vale, no me ha dado de milagrito. Vale, o sea, mira, fíjate cómo me lo hemos cargado, nos lo hemos cargado ya. Ahora cambia un poquito. Y yo, en serio. Y yo, venga, 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 sí, claro. Venga, sí. Ah, coño, que tengo más sitio, coño, que creía que no me podía ir a la izquierda, gente. No sé por qué. No sé por qué, creía. No me lo creo, tío. El puto salto de mierda ese que mete, colega. Madre mía. ¿Se lo hemos tirado algo o me lo ha parecido a mí? Vale. Ya voy pillándolo un poquito, joder. Que es que no se puede ser tan pringado, socorrito. Vale, tío, si está tirado, coño. ¿Qué cojones? Vale, sí, esto lo podemos tirar. No me lo creo. Vale, espérate que tengo más vida, que creía que me mataba o algo. Cuidadito. Vale, bien. Yo, tío, con lo fácil que es esta mierda. ¡Soy imbécil o qué pasa! ¡Coño! Joder, que parezco puto imbécil, pillo. Venga, coño, cúrate. ¿No? ¿Qué coño? Se ha caído, ¿no? Se ha caído del porrazo, se ha hecho daño. Muere, 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 asqueroso. Falsedad me han dado. He desbloqueado un logro llamado falsedad. ¿Qué es esto? Inspeccionar. Madre mía, tío, qué manco que soy. Emblema. Bueno, manco no, es que la culpa en parte, en serio, en parte es mía y en parte es del mando, lo digo de verdad.
Ay, que no lo he leído bien. ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Oye tú. Pero bueno. Pero bueno. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Un cofre con dinero, sí señor. A ver, no desaparece, ¿no? No. ¡Wow! Nos da bastante. Perdonad por la tos. En serio, es que me he irritado ahí. A tope, ¿eh? Es que claro, algo tan malditamente fácil. A ver, por arriba se puede ir. Y por aquí abajo también. ¿Qué es esto? Una cinta. Perdón por irme sin ti. Si te sientes perdido, ¿por qué no te das un salto por nuestra tienda en Boca Sucia y compras un mapa de esta zona? Ahora disponible a un precio excelente. Cornifer. Amigo mío, o sea que tenemos aquí un nuevo mapa. No, 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 es que aquí está Cornifer, ¿no? No, me he rayado. Oh, sí, aquí estaba Cornifer. Sí. Aquí estaba Cornifer, gente. ¡Qué bueno! Sí, justamente aquí. Justo aquí estaba Cornifer. ¡Ostras! Vale, ahora tiene sentido lo que dice, amigo mío. ¡Mola! Vamos, que estamos en el principio, sí, señor. Mola, 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 mola. Eso me gusta. Vale, pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Ahí arriba tenemos cosas. Yo, perdonad, lo digo en serio, o sea, perdonad por cabrearme y todo el rollo, pero es que es lo que hay. Por aquí se puede entrar, ah, amigo mío. ¿Qué es este sitio? Uy, qué mal rollo, ¿no? A ver, esto podemos descansar para recuperarnos. Se actualiza el mapa. Pues no, no nos recuperamos por completo. Pero bueno, la brújula quizás estaría bien, ¿eh? Para pillarla, aunque de momento no sabría yo qué decir. ¡Jo, jo, jo! ¿Qué es eso que se arrastra en la oscuridad? ¿Qué aspecto más desagradable? Un rostro extraño y vacío y un arma endiablada. Bueno, tú te has visto, amiga, tú eres una sombra. ¿Algo importante te ha arrastrado aquí hasta el cadáver de Hallowsnet? Pero no preguntaré el qué. Quizás la razón por la que me has encontrado es que necesitas mi ayuda. No digas nada, no digas más, amigo mío. Te daré un regalo, un vil hechizo de mi propia invención. Perfecto para alguien como tú. Jo, 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 jo. ¿Qué cojones estás haciendo, vieja bruja? Bueno, escuchar, no temas. Ten fe. Este hechizo ahora te pertenece. Solo tienes que cogerlo. Jo, 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 no llegarás muy lejos sin él, te lo aseguro. Me da que es una trampa, pero a ver, supongo que no, ¿no? O sea, yo no confiaría. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Me ha matado. Espíritu vengativo. Pulsa círculo para desatar a... ¿Qué? Los hechizos consumen alma. Recupera alma golpeando a enemigos. ¿Qué estás contándome? ¿Me ha llevado a algún sitio o...? No, ¿qué no, cojones? No, no. Jo, 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 al fin despierta. Me disculpa, quizá debería haberte advertido del poder del hechizo. Te vigilaba mientras dormías, pero el sopor me ha vencido. Jo, 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 jo. Chamán caracol. Ah, amigo, es verdad, es una especie de caracol, qué gracioso. Ahora que has despertado me preguntaba si harías un pequeño favor. No es un pago por mi regalo, por supuesto, es solo por la amistad que nos une. Ya ves, una horrible bestia ha hecho del corazón del templo su guarida. Qué irrespetuoso. Te agradecería de todo corazón si te adentras en él y le das muerte por mí. Vale, gente, pues vamos a dejarlo justamente por aquí, ¿eh? Es una criatura robusta, pero con tu nuevo poder no será rival para ti. Buena suerte con este pequeño favor, amigo mío. Jo, 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 jo. Ok, pues nada, lo dejamos justo por aquí. Yo creo que grabaré otro. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado. Lo siento por los berridos y berrinches que pillo, pero es que es así como lo siento, no puedo hacer otra cosa. Es que ante cosas tan fáciles me cabrea muchísimo. Ya sabéis, ya habéis visto, me habéis visto jugar en directo al Celeste y no vea. Pero bueno, lo dicho, un saludo
Y hasta más ver. ¡Ah!